Muy buenos días con todos, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Muy buenos días. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien todos? Sí, ya, muy bien, gracias. Gracias. Bien, vamos a comenzar con nuestra clase, ¿ya? Nuestra clase correspondiente al día de hoy. El día de hoy estamos miércoles 5 de agosto del 2020. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con el desarrollo de los temas y son los siguientes, ¿no? Lo que vamos a trabajar el día de hoy. En la primera parte veremos algunos problemas relacionados con traslados, ya sea de fichas, objetos u otras situaciones. Y después de ello, en la segunda parte, vamos a desarrollar algunos ejercicios con el tema de puntos cardinales. ¿Sí? Entonces, eso de ahí es son los dos temas a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Comenzamos entonces con la primera parte. A ver, si me permiten un momento, voy a compartir pantalla, ¿ya? Ya está, muy bien. Bien, entonces ya compartiendo la pantalla. Empezamos con el desarrollo de los ejercicios. Posiblemente ustedes habrán estado desarrollando ya los ejercicios o algunos habrán estado avanzando. Bueno, de una vez, aunque son recién se están incorporando algunos de sus compañeros, pero de todas maneras, de una vez les voy a dar para los que están algunas precisiones, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, la primera precisión que hay que realizar, justo a veces es involuntario, ¿no? A veces uno tratamos de que no ocurra ello, pero siempre se pasa. La primera observación es con respecto al ejercicio número 1 de clase, ¿ya? Este es el ejercicio número 1 de clase, ¿no? Justo el que vamos a desarrollar dentro de un momento. Y la observación radica en la alternativa D, ¿ya? En la alternativa D. Aquí, por favor, aparece C2, C3, B3 y, bueno, acá no recuerdo bien, creo que les aparecía a ustedes D3, si más no me equivoco, ¿ya? Debió de haber aparecido D1, ¿ya? Así es que, por favor, vamos a considerar así. Si de repente lo tienen ahí impreso, hay que colocarle D1. Ya, eso sería la primera observación. Y la segunda observación sería ya en el ejercicio propuesto, ¿ya? Hay un ejercicio de propuestos que es justo el 2, ¿ya? El ejercicio 2 de propuestos. En este ejercicio 2 de propuestos, bueno, está apareciendo acá parte de un tablero de ajedrez y este caballo tiene que moverse, ¿no? Entonces aquí el sexto movimiento hay que cambiarle, ¿ya? A ustedes acá les sale otro movimiento, acá hay que ponerle 1C, ¿ya? Entonces, donde dice el sexto movimiento fue, a ustedes les sale otro dato, debe de ir 1C, ¿ya?
Y también en la alternativa B hay que cambiarle, ¿ya? En la alternativa B que sea 2D. ¿Sí? Entonces en la alternativa B le cambiamos y que sea 2D. ¿Ya? Entonces, esas son las dos precisiones que realizar, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, esta es una de ellas, este es en el problema 2 de propuestos, esto es para propuestos, y el anterior que habíamos dado era para el problema 1 de clase, ¿ya? Aquí, en la alternativa D, hay que cambiarle justo la última posición, hay que ponerle de 1. Muy bien. Entonces, ahora sí. Listo. Bueno, ahora sí, ya aclarado, creo que podríamos comenzar con el desarrollo de los temas. Bien, entonces, empezamos. Muy bien. Ya semana número 5, temas como les había indicado, traslados y también lo que es puntos cardinales. Ahora, dentro de los ejercicios de la primera parte correspondiente a traslados, ¿no? Bueno, resulta que dentro de esta parte de traslados, por lo general uno debe de desarrollarlos mediante ensayo y error, ¿no? Hay que ir buscando. Claro que algunos ejercicios sí ya se prestan, ¿no? Para poder hacer una o para poder establecer una propiedad ya, y generalizar, ¿no? Algunos, pero no todos, ¿ya? Entonces, ¿en qué consisten los problemas sobre traslados? Bueno, los traslados, dice, son situaciones concernientes a determinar la menor cantidad posible de desplazamientos y movimientos de figuras, objetos, entre otros. También vía esto podemos verificar algunas propiedades o condiciones previamente establecidas. ¿Ya? Entonces, en eso consisten los problemas sobre traslados. Bueno, el propósito de este tema es revisar y ejercitar la habilidad de ingenio del estudiante para resolver este tipo de situaciones, ¿no? O sea, para resolver ahí cuando nosotros nos pidan verificar de repente alguna propiedad o determinar la menor cantidad posible de desplazamientos, así entre otros. ¿Sí? Bueno, para entender un poco más qué tipos de situaciones, vamos a ver tres que son clásicas. Obviamente, esas no son todas, ¿ya? Entonces, solamente vamos a ver tres ejemplos clásicos. Sí, pero no son todos. Hay más situaciones, como vamos a ver dentro en el desarrollo de los problemas. ¿Ya? El primero de ellos podría ser esta. ¿Ya? Cuando ustedes les pidan mover fichas u objetos. Por ejemplo, se puede tener la siguiente situación, ¿no? Estas dos figuras, las figuras, están formadas por fichas circulares idénticas. Por lo menos, ¿cuántas fichas de la figura 1 deben ser cambiadas de posición para ser idéntica a la figura número 2? Ah, ya, o sea, de aquí de la figura 1, yo quiero que sea idéntica a la figura número 2. Entonces nos dice cuántas fichas deben ser trasladadas. ¿Ya? Ahí están las alternativas, ¿no? Entonces la alternativa A es 2, la B es 3, la C es 4 y la D es 5. ¿Cuántos de ellos hay que trasladar? Bueno, podríamos empezar a hacer la resolución y es más, ahorita les voy a mostrar, ¿no? Pero antes de ello, siempre algunas sugerencias, ¿no? De hecho, que si yo quiero mover la menor cantidad de fichas, ¿no? Para obtener de la figura 1 a la figura número 2, allá, entonces, para yo poder mover la menor cantidad de fichas, entonces deberíamos de mantener la máxima cantidad de fichas posibles aquí, ¿no? En su misma posición. ¿Ya? ¿Y cuál sería lo máximo posible? Bueno, vamos buscando, pues, ¿no? A ver, busquemos. ¿Cuál de ellos podría ser una de ellas? Allá, miren que acá aparece así, ve. Acá aparece 1, 2, 3, 4. Esas 4 coinciden con esta, ve. Aquí. Y encima de esto se puede construir un pequeño rombo, ¿no? Un pequeño rombo de tal manera, perdón, trapecio, ¿no? Rombo. Un pequeño trapecio en el cual, pues, ¿no? Está conformado por un total de, cinco, no, nueve, ¿no? De 9 fichas. Entonces, justo estos 9 aparece en la figura número 2. Entonces, vamos a marcar. Entonces, marcamos estos 9. Y justo esos están apareciendo por acá. Entonces, esas fichas que estamos marcando, pues, que no se muevan. Más aún todavía, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Dirán, no, profe, acá abajo hay uno más que coincide.
Claro, entonces acá hay uno más que coincide. Bueno, por lo tanto, se estarán dando cuenta que acá hay 10 fichas que coinciden entre la figura 1 y la figura número 2. Y esa es la mayor posible, ¿no? No podríamos, cambiar más. Entonces, como ya no se puede ahí, bueno, entonces, si aquí ya tenemos 10 fichas fijas, entonces, de hecho, que los candidatos a moverse sería este, uno de ellos, este de aquí, dos, y el de acá sería tres. Entonces, ya de ahí, esos tres, ¿a dónde se van a ir? Allá, se van a ir en la parte de acá arriba. Y ya estaría resuelto el ejercicio, ¿no? Entonces, acá ya vamos a tener en forma directa, sí, en la figura se muestran, dice, las figuras que se mueven. ¿Cuáles, fichas se van a mover? Estas tres que habíamos dejado en la parte de acá abajo, ¿no? Que están señaladas. ¿Cómo se mueven? Esta, por ejemplo, se va para acá. Esta otra se va para acá. Y esta otra se va para este lado. Allá, entonces aquí ya tendríamos que, justo como habíamos analizado, la mínima cantidad de traslados, en este caso va a ser igual a 3, ¿ya? Entonces aquí saldría la alternativa B. Bueno, entonces esto es uno de los ejemplos, como les dije, ¿no? Cuando uno va a trasladar fichas u algunos otros objetos. ¿Ya? Bien, a ver. ¿Qué otra situación se puede presentar dentro de traslados? Allá, otra situación, también un tanto clásico, es lo correspondiente a trasvases. ¿Ya? Trasvases, ¿a qué se refiere con trasvases? Allá, trasvases es cuando echamos de repente un cierto líquido o un cierto producto de un recipiente a otro. ¿Ya? A ver, por ejemplo, dice así. Se tiene un recipiente lleno con 8 litros de vino y dos recipientes vacíos. Unos de 4 y otro de 3 litros de capacidad. ¿Cómo se muestra en la figura? Los tres recipientes no tienen marcas que permitan hacer mediciones. Utilizando solamente los tres recipientes, ¿cuántos trasvases como mínimo deben realizar para obtener en un recipiente 8 litros de vino? Allá. A ver, alternativas, ahí están, ¿no? Alternativa A, 2 trasvases. Alternativa B, 5, alternativa C, 4 o la alternativa D, 3. ¿Ya? Muy bien. A ver, analizando acá el ejercicio, ¿no? Siempre hay que fijarse las características que hay. ¿Ya? ¿Qué características se tiene en los ejercicios? Bueno, para empezar nos están indicando que hay un recipiente que está lleno, lleno con 8 litros de vino. Allá, entonces, este recipiente de acá está lleno, dice, con 8 litros de vino. Bueno, y se tiene dos recipientes vacíos, ¿no? Uno de ellos de 3 y el otro de ellos de 4 litros. Entonces, este vacío, vacío. Allá, pero fíjense esta condición. Dice que los tres recipientes no tienen marcas que permitan hacer mediciones. ¿En qué sentido? Ah, por ejemplo, si este de acá tiene 4 litros, yo sé que su capacidad es 4, pero si quisiera medir 1 litro directamente, no podría, porque no sabría hasta dónde hay 1 litro, ni 2 litros. Profe, échale hasta acá la mitad para que sea 2 litros. No, no sé hasta dónde será la mitad, ¿no ves? No hay en este caso, marcas. Ni tampoco puedo decir, profe, acá la mitad va a ser en la diagonal o lo inclino el vaso, ¿no? Eso dependiendo del vaso, del recipiente, ¿no? Si nos fijamos acá en la figura, como dice, como se muestra en la figura, los recipientes acá son irregulares. ¿Ya? Bueno, entonces, en este caso, la única forma de poder medir, ¿cuál sería? Sería llenando completamente un recipiente y estando también atento a lo que te queda. ¿Ya? Por ejemplo, si tienes acá un recipiente, esto es de 8 litros. Y por acá tienes un recipiente, el recipiente de 3 litros, por ejemplo, ahí, ¿no? Si acá hay 8 litros y aquí no hay nada, cuando ustedes llenan a él, lo más que se puede hacer es llenarlo completamente. Y cuando está lleno completamente, entonces acá habría 3. ¿Y cuánto te sobra? Allá te va a sobrar 5. Entonces, esas serían las maneras de llenar. Llenando completamente un recipiente y también estando atento a cuánto te va a sobrar. ¿Ya? Entonces, a eso son algunas sugerencias. Bien, ya teniendo en cuenta esas sugerencias, ahora sí vamos a desarrollar nuestro ejercicio. ¿Ya? Vamos por acá. Inicialmente 8 litros. Para este lado, vacío de 4 litros y el otro de 3 litros. Bien,
Entonces, en un inicio, esto está lleno con 8 litros, acá no hay nada porque está vacío y aquí tampoco no hay nada porque está vacío. No perder de vista que nosotros queremos 2 litros. Bueno, entonces ya de acá se pueden dar cuenta más o menos cómo se puede obtener 2 litros, ¿no? De estos 8 litros, para llegar a 2 litros, para llegar a 2 litros, necesitamos quitarle 6. Hay que quitarle 6 litros. ¿Y con quién le puedo quitar esos 6 litros? Allá. 6 litros se le puede quitar con él, con este 3. Entonces le quito una vez 3 y me va a quedar 5. Y si a ese 5 le quito una vez 3 más, bueno, me va a quedar 2. Ya tendríamos los 2 pedidos. Allá, entonces una idea sería pues quitarle con este recipiente 2 veces esos 3 litros. ¿Ya? Entonces hagamos ello. A ver, hagamos ello. Bueno. Como les había indicado, si aquí está 8 y este es el recipiente 3, echamos acá 3 y por acá va a quedar 3, por este lado 0 y por acá va a quedar 5. Bien. Ah, pero la idea dice es quedarnos nuevamente aquí o quitar de aquí 3 litros. Bueno, como vamos a quitar aquí 3 litros, allá, entonces esto vamos a echar al recipiente de 4. Echamos al recipiente de 4 y aquí va a estar 3 litros y ahora este se quedó vacío y acá sigue quedando 5. ¿No? Y por último, echamos de este de 5, echamos acá, ¿no? Echamos por aquí. Y cuando echamos por este lado, va a quedar 3, 3 y 2. Ya está. Bueno, entonces, como aquí ya nos está quedando exactamente 2, eso ya sería el objetivo. Como este es el objetivo, porque justo queríamos 2 litros. Ah, otra observación. Hay que tener en cuenta también que algunos ejercicios te piden dónde. ¿Ya? En este caso nos está diciendo obtener 2 litros, pero no nos dice en cuál de los recipientes. ¿Sí? En este caso nos quedó en este recipiente de 8, ¿no? Bien, acá la cantidad de trasvases como mínimo que se va a necesitar es solamente 3. ¿Ya? Entonces aquí sería 3 trasvases, por lo tanto la respuesta sería la alternativa D. ¿Sí? Entonces, esto sería otro ejemplo, pues, correspondiente a trasvases. Y también, traslados, ¿no? Entonces, ya hemos visto 2. Les dije que les iba a mostrar 3, situaciones. ¿Ya? 3 situaciones, clásicas, ¿ah? Bien. Entonces, hemos visto inicialmente trasladar fichas. Ahora, de trasvases. ¿Cuál sería otra situación? Ah, otra situación podría ser de repente correspondiente a hacer viajes. Viajes, ¿en qué sentido, profe? Allá, en este. Dice, Juan junto a sus dos hijos se disponen a cruzar un río caudaloso, pero para ello deberán usar un bote en el que solo pueden ir como máximo 2 personas. Si todos saben remar, ¿cuál es la menor cantidad de viajes que de una orilla a otra que deben de realizar el bote para que puedan lograr su objetivo? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la menor cantidad, dice, de viajes de una orilla a otra para llegar, dice, para que todos logren cruzar al otro lado, ¿no? Porque eso es el objetivo, ¿no? Dice, se disponen a cruzar un río caudaloso. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo hacemos este tipo de problemas? Ahí están las alternativas, 5, 4, 3 o 2 viajes. Bueno, como es un ejemplo nada más, a desarrollarlo, ¿ya? Directamente. Colocamos a Juan, por ejemplo, le vamos a poner a la I por la letra J, a sus dos hijos, el hijo número 1, el hijo número 2. Bien, ellos se encuentran en una parte, en una orilla de un río y quieren cruzar a la otra orilla, ¿no? Entonces vamos a llamarle orilla 2. Pero, ojo con la restricción, dice, para ello deben usar un bote que solo pueden ir como máximo 2 personas, ¿ya? Entonces no olvidarse, máximo 2 personas en el bote. ¿Sí? Bien, entonces hagamos los viajes, pues, ¿no? Ahí está Juan, el hijo número 1 y el hijo número 2. Como pueden subir solamente como máximo 2 personas, allá. Y otra condición nos dice que todos saben remar. Entonces, no hay ningún problema, podemos mandar a cualquiera de los dos, ¿no? De hecho, que para poder minimizar la cantidad de viajes, bueno, entonces que vayan lo máximo posible. Y lo máximo posible que pueden viajar serían 2 de ellos. Bueno, si van 2 allá, entonces, luego de que crucen estos 2, bueno, en este lado de la orilla 1 quedará pues solamente el hijo número 2 y aquí quedaría Juan y el hijo número 1.
Bueno, de hecho, ¿qué tiene que regresar el bote? El bote, como todos saben remar, puede regresar con cualquiera de ellos. Por ejemplo, que regrese con Juan. Regresa el bote, ahí está Juan, luego quedaría acá el hijo número uno, por este lado quedaría Juan y el hijo número dos. Y por último, estos dos de acá cruzan al otro lado, ¿no? Como pueden ir lo máximo dos, allá, entonces que vayan estos dos, van estos dos y ahí tendríamos ya cumplido el objetivo. Se encontraría el hijo número uno, el hijo número dos y Juan también. Bien, pero ¿cuántos viajes tuvo que realizar el bote? Acá está, ¿no? Un viaje, este también de regreso, dos viajes y aquí tres viajes. Entonces ahí se hace tres viajes como mínimo. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta aquí tiene que ser la alternativa C. Listo. Entonces, este tipo de ejercicios que estamos viendo, este tipo de problemas que estamos viendo ahorita, son algunos ejercicios clásicos, algunas situaciones clásicas con respecto a traslados. ¿Ya? Pero como les acabo de indicar, no son las únicas. Se puede presentar otro tipo de situaciones también. Sí, pero siempre con trasladar, pues, así, ¿no? Fichas, objetos, entre otros. Profe, ¿puede ser con personas también? Sí, como es el caso de quién, del ejercicio número uno, ¿ya? Entonces, ahora sí. Pasamos a hacer el ejercicio número uno de clase. Bueno, para los que se han incorporado un poquito tarde, hemos hecho una aclaración en el ejercicio uno y ahorita les voy a mostrar. Ya ahorita les muestro. Más que nada en la alternativa, ¿no? Y justo esta aclaración que se hizo en esa alternativa, en la alternativa D, es porque esa va a ser la respuesta. ¿Ya? Entonces, empezamos con los ejercicios de la semana número 5. Bien, a ver, ejercicio número 1. Dice de esta manera. Cuatro estudiantes participan en un juego situándose en diferentes celdas de una cuadrícula 4x4. Solo uno de ellos no cambia de celda en ningún momento del juego. Cada vez que suena un silbato, los otros tres estudiantes se mueven a una celda contigua, libre, pero solo hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Además, no se permite volver a la celda inmediatamente anterior de donde vinieron. En la figura se muestran las posiciones que ocupan los cuatro estudiantes después de tres silbidos. ¿Cuál puede ser las posiciones de los estudiantes después del cuarto silbido? Ahí están las alternativas, ¿no? Y aquí está justo lo que les había indicado. ¿Ya? Acá debe de ir de uno. ¿Ya? Acá debe de ir de uno. Bien, a ver, antes de desarrollar el ejercicio, se habrán dado cuenta que el ejercicio en este caso nos va a lo vamos a desarrollar al otro lado, ¿no? Son cuatro estudiantes que están participando en un juego. Ah, pero dice, ojo con esto, vamos aquí a subrayar algunas condiciones, ¿no? Dice que solo uno de ellos no cambia de celda. Ah, y si ustedes inspeccionan, esta es la posición inicial. Este es después del primer silbido, este es después del segundo silbido y este es después del tercer silbido. Y de estos, ¿quiénes son los que no cambian? ¿O quién es el que no cambia? Ya se habrán dado cuenta que el que no cambia es este, el que está en la posición B3. Entonces, en B3 ya hemos identificado que no va a cambiar. Bueno, los otros tres sí van a cambiar, pero dice, cada vez que suena el silbato, los otros tres estudiantes sí se van a mover, pero se mueven, dice, a una casilla contigua, que se encuentra libre, ¿ya? A una casilla contigua que se encuentre libre. Ah, pero no solamente eso, sino que solamente se puede mover hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Entonces, solamente esos cuatro movimientos no pueden irse a otro lugar, ¿ya? O sea, en diagonal no vale. ¿Sí? Bien, y la última condición dice, además, no se les permite volver a una celda que se encuentra inmediatamente anterior a donde vinieron, ¿ya? Por ejemplo, en la posición inicial, este estudiante de aquí se encontraba en la posición A2. Luego del primer silbido, allá se movió a la posición A1. ¿Eso qué significa?
Eso significa que en el siguiente silbido, este ya no puede regresar acá. Aquí va a estar prohibido. Igualito este, ¿no? El que se encontraba en la posición A3 se movió para este lado. Es decir, ya no podía regresar al A3. Y este otro también se encontraba acá en el C3. Allá, se movió para acá, allá. Entonces estaba prohibido regresar a la posición inmediatamente anterior. O sea, aquí. ¿Ya? Entonces, esas son las reglas. Bien, ahora. Ojo, ¿eh? Nos está preguntando también, nos dice, ¿cuál puede ser las posiciones de los estudiantes después de los cuatro silbidos? Acá dice, ¿cuál puede ser? O sea, de estas alternativas, ¿cuál de ellos podría ser, pues, no? Las posiciones. Ah, entonces eso ya nos está dando a entender de que no vamos a encontrar una única posición. Pueden haber varias, pero de esas varias necesitamos una de ellas, nada más, ¿no? La que encaje, ¿ya? Bien, entonces empezamos acá con la solución. Voy a volver a copiar o vamos a volver a copiar en este caso las condiciones principales. Solo uno de ellos no cambia de celda. Los otros tres se pueden mover a una casilla contigua, pero solamente hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, nada más. Y además no se permite volver a una celda inmediatamente anterior de donde vinieron. Esas eran las tres restricciones. Bien, tenemos la posición inicial. Y como habíamos indicado, el que se encuentra en B3 no cambia de celda. Bueno, entonces vamos a empezar a analizar qué pasa silbido tras silbido. ¿Ya? Entonces empieza por acá. Vamos a hacer en este caso los movimientos. Tenemos aquí posición inicial. Ah, posición inicial se encuentran ahí los estudiantes. Como B3 no cambia de celda, entonces ya le vamos a colocar aquí de color amarillo a B3. Bien, entonces suena el primer silbido. Allá, si suena el primer silbido, este estudiante se mueve ¿para dónde? Esto dice se mueve para acá, esto se mueve para aquí y este otro ha bajado. Eso es lo que tenemos después del primer silbido. Miren, esa es la posición. Entonces suena el primer silbido y ya está ahí. Ah, pero gracias a la tercera condición nos dice, o restricción, nos dice que no se permite volver a una celda inmediatamente anterior. O sea, aquí ya no puede volver, ni aquí puede volver, ni aquí puede volver. Por lo tanto, acá va a estar restringido. Bien, ya hemos analizado, queda así, luego del primer movimiento. A ver, después del segundo silbido, ¿qué se obtiene? Ah, miren, el que se encontraba en A1 ahora baja a B. Uno. Este que se encontraba en A4 ahora se fue a B4. Y este que se encontraba en D4, ahora se movió hacia dónde. Este se está moviendo para acá, a D3. Entonces suena el segundo silbido y se mueven en estas posiciones. Ah, pero como en la tercera condición dice que ya está prohibido regresar a la posición inmediatamente anterior, bueno, entonces ahora estará prohibido que regresen acá, ¿no? Entonces ese X ahora se mueve hasta este lugar, ¿no? Bien, ya se estarán dando cuenta que sigue, ¿no? Toca el tercer silbido y ahora se mueven en estas direcciones. De acuerdo a lo que están indicando acá las posiciones, entonces este se mueve para acá. Este en que el que estaba en B4 se mueve por acá. Y este otro dice se mueve una posición hacia la izquierda. Entonces toca el tercer silbido y se mueven hasta ahí. Bueno, ahora va a estar prohibido a la posición inmediatamente anterior de donde vinieron. Acá vino de acá, este vino de este otro lado y este vino de aquí. Por lo tanto, ahora estarían prohibidos regresar hasta estos. Bien, ya está. Eso es luego del tercer silbido. Ah, pero a nosotros nos está pidiendo luego del cuarto silbido. ¿Qué va a pasar si toca una vez más el silbato? Ah, resulta que este que se encuentra en B3 ya no va a regresar a B1. Entonces puede irse hacia B, perdón, hacia A2 o puede irse hacia C2. Entonces él tiene dos opciones. Este otro también, como está prohibido regresar acá, allá puede ir en este caso hacia C3 o puede ir por acá abajo hacia D4. Entonces tiene dos opciones. Y este otro puede irse hacia D1 o puede irse para acá arriba. Si en caso el de B2, el que se encuentra en B2 se va hacia A2, entonces este puede subir. Por lo tanto, ¿qué acabamos de encontrar? Que si toca el cuarto silbido, allá entonces vamos a tener aquí estas posibilidades.
Y justo por eso en el ejercicio nos decía cuál puede ser una de las posiciones, ¿no? ¿Cuál puede ser las posiciones de los estudiantes luego del cuarto silbido? Como acá hay varias, habría que escoger una de ellas que se encontraba en la alternativa. ¿Cuál de ellas sería la que se encuentra en la alternativa? Bueno, en la alternativa D se encuentra estos, ¿no? Entonces borro por acá estos de aquí. Y ahora sí, pues, ¿no? ¿Cómo se mueve? Este se mueve hacia B2. ¿Ya? Esto se mueve hacia, perdón, esto se mueve hacia C2. Esto se mueve hasta C3. Este no se mueve, entonces, o sea, quedaría B3. Y este se movería para acá. ¿Ya? Bien. Entonces aquí ya tendríamos de esta manera, ¿no? Que la posición de los cuatro, ¿no? Una de las posiciones sería pues C2, C3, B3 y D1. ¿Está bien? Bueno, entonces ya con eso tendríamos resuelto el ejercicio. Y eso, como les había indicado, debería de aparecer en la alternativa D. Listo. ¿No? Entonces ya está analizado. Entonces, como les vuelvo a mencionar, no solamente se van a desarrollar, o sea, aparecen situaciones a las que hemos visto nada más, ¿no? En los ejemplos, sino también esta es una de esos ejercicios, ¿no? Con traslados. ¿Hay alguna duda? ¿Consultas? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, si no hay dudas, continuamos. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Dice así, ¿ve? Yaritza tiene 12 bolos numerados del 1 al 12. Del 1 al 12, los cuales, inicialmente, los agrupó en tres grupos como se muestra en la figura. Manteniendo la misma cantidad de bolos en cada grupo, por lo menos, ¿cuántos bolos deberá cambiar de posición para que la suma de los números en cada grupo sea la misma? Ah, dice como muestra la figura. Ahí está, esto de aquí es la figura. ¿Ya? A ver, de acuerdo a lo que nos indican, dice que nuestra amiga Yaritza tiene 12 bolos numerados del 1 al 12. Pero ella los agrupó en tres grupos como se muestra acá en la figura. Acá está el grupo número 1, por acá se encuentra el grupo número 2 y por este lado se encuentra el número 3. Entonces, en cada grupo hay 4 bolos. ¿Ya? Y ahí está la numeración, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí están los 12 bolos. Bien. Pero ahora dice que manteniendo la misma cantidad de bolos en cada grupo. Allá, o sea, quiere que acá siga habiendo 4 bolos, acá 4 bolos y aquí 4 bolos. ¿No? Entonces, manteniendo esa misma cantidad, nos dice, por lo menos, ¿cuántos bolos debe cambiar de posición para que la suma de los números en cada grupo sea la misma? Allá, o sea, entre estos hay que cambiar algunos bolos, pero la menor cantidad, de tal manera que la suma de los números que se obtenga sea la misma. O sea, si al final en esta suma me sale S, entonces en esta otra suma también me tiene que salir S y aquí también me tiene que salir S. ¿Ya? En cada uno de estos tres debe de salir la misma suma, que le estamos llamando S. ¿Ya? Alternativas, ahí está. 5, 2, 4 o 3. ¿Ya? 5, 2, 4 o 3. ¿Alguna alternativa que encontraron? ¿Cuántos bolos cambiaron de posición? Nada, no hay. Vamos a dar entonces la técnica, ¿ya? Para ver cuántos bolos deben cambiarse de posición. A ver, para ello vamos a emplear acá una técnica que puede ayudar y que ya aquí en cierta forma se ha adelantado al momento de hacer justo el análisis y de copiar lo que queremos. ¿Ya? Entonces, solución. Va de esta manera. Tenemos inicialmente la distribución de los tres grupos así, grupo número 1, grupo número 2 y el grupo número 3. ¿Ya? Ahí están los tres grupos. Bien, pero ¿qué es lo que se quiere? Dice, se quiere aquí cambiar de posición la menor cantidad de bolos. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo
de que estas sumas que aparezcan en cada grupo sea la misma. Bueno, entonces por lo que les acabo de indicar, a esa suma le vamos a llamar S. Bueno, entonces la suma de los números de cada grupo que sea S. Bueno, entonces me gustaría que acá sea S, aquí S y aquí S. Pero ahora, como tenemos todos los bolos, podemos hallar S sin necesidad todavía de cambiar. ¿Cómo vamos a hallar S? Allá, suponiendo, ¿no?, que ya está con las condiciones dadas, si aquí sale S, aquí sale S y aquí sale S, entonces tendríamos tres veces S. ¿Tres veces S va a ser igual a quién? Ah, sería igual a la suma de todos los números que aparecen acá en esos tres grupos. ¿Y quiénes son esos números? Son la suma del 1 más 2 más 3 hasta el número 12. ¿Ya? Allá, o sea, tres veces S, nuestro objetivo, va a ser igual a la suma del 1 al 12. Pero recuerden que la suma del 1 al 12 estamos hablando de la suma de los primeros números naturales. Y para hallar la suma de los primeros números naturales, eso de ahí existía una formulita, ¿no? Ah, ¿eso era equivalente a quién? A n multiplicado por n más 1, todo esto dividido entre 2. ¿Ya? Entonces, de esa manera ya tendríamos ahí la suma de los primeros números naturales. Bien, por lo tanto, aquí, si esto es la suma del 1 al 12, esto sería 12 multiplicado por 13 sobre 2. Sacas acá mitad, mitad va a ser 1, mitad por acá va a ser 6, y 6 por 13 nos va a quedar un total de 78. Por lo tanto, vamos a tener que 3 veces S es igual a 78. Si 3 veces S es igual a 78, allá entonces este 3 pasa a dividir y tendríamos que S sería igual a 26. Bueno, entonces, ¿qué podríamos decir de esto? Ah, ya una vez calculado S, bueno, ya tendríamos entonces que buscar qué cosa. Algunos bolos que sumen aquí 26. Algunos bolos acá que sumen 26. Y algunos bolos aquí que sumen 26. Ah, pero miren, tenemos suerte. Porque fíjense ustedes qué pasa en el grupo número 2. ¿Qué pasa en el grupo número 2? Si ustedes suman los números, esto sale 12 y esto 14. 12 más 14, eso sale 26. Ah, entonces en el segundo grupo ya tenemos que la suma es 26. Como la suma aquí ya es 26, ah, entonces esto no lo voy a tocar, pues, ¿no? Porque la idea es solamente mover la menor cantidad de bolos. Ya hay que mover la menor cantidad de bolos. Entonces, esto como ya cumple 26, no lo movemos. Bueno, ¿dónde faltaría? Faltaría mover solamente aquí. Ah, pero ya se pueden imaginar cuántos bolos vamos a mover, ¿no? A ver, y especialmente de aquí, ve. Miren, observen acá, miren a cómo vamos a analizar en este grupo, ¿eh? Pregunta. ¿Será que de este grupo, cambiando solamente un bolo de posición, yo puedo llegar de una vez a 26? Bueno, la respuesta es no. Ya, cambiando un bolo de aquí nada más, va a ser imposible que yo llegue a 26. Por ejemplo, quítenle el más grande de ellos. Ya, imagínense que yo le quito el más grande. El más grande es 12. Entonces, si yo le quito el 12 y lo intercambio por uno de estos de acá, así yo le quite el mayor de ellos, fíjense que la suma de 9 más 11 más 10, eso de ahí ya está sumando un total de 30. Y como ya es 30, ya se pasó aquí de los 26. Ah, y como ya se pasó aquí de los 26, allá, entonces, de hecho, ¿qué? Sacando un bolo de este grupo nada más, va a ser imposible que yo llegue, pues, a mi objetivo. Por lo tanto, no vas, no, solamente va a funcionar sacando pues un bolo. Por lo tanto, necesariamente yo tengo que mover dos bolos. Bueno, pero noten ustedes que si de acá muevo dos bolos, eso significa que, como de aquí no lo voy a tocar nada, eso significa que de acá tengo que sacar otros dos bolos. Y si de acá saco dos bolos y de acá saco dos bolos y los intercambio y me dice cuántos bolos hay que intercambiar, entonces ya tendría ya una posibilidad de que sería dos de acá y dos de acá, entonces debería de ser cuatro bolos como mínimo. Bueno, entonces ya hemos buscado al candidato, ¿no? Y justamente eso es lo que vamos a hacer acá. Bastará con cambiar dos bolos del grupo 1 y dos del grupo número 3. ¿Ya? Dos de acá y dos del 3.
Bueno, como ya hemos analizado que podría ser tal vez con dos, entonces vamos a buscar cuáles podrían ser esos que se van a mover. Como nuestro objetivo es 26, ya se pueden dar cuenta, por ejemplo, que 9 más 4 va a ser un total de 13, y 10 más 3 va a ser 13, y 13 más 13 va a ser un total de 26. Bueno, entonces la idea sería, por ejemplo, esto es uno de los ejemplos nada más, ¿sabes? Si ustedes desean, van a encontrar otro cambio. Entonces la idea sería que el 9, 10, 3 y el 4 estén juntos, ¿ya? Entonces vamos a hacer que esos se encuentren juntos. Y para que el 9, 10, el 3 y el 4 estén juntos, entonces podemos cambiar, por ejemplo, el 10 con el 1. Bueno, entonces ya cambia el 10 con el 1 y al cambiar estos dos, esto ya suma 13. Pero también podríamos cambiar ahora el 9 con el 2. Bueno, y si cambiamos el 9 con el 2, bueno, entonces ahora sí, acá va a ser 13 y 13, 26. 13 y 13, 26. Y ya estaríamos cumpliendo con nuestro objetivo, 26. Pero para lograr eso, tuvimos que cambiar justo como habíamos analizado. Acá 1, 2, 3, 4. Entonces ahí se tiene que cambiar cuatro bolos de posición por lo menos, ¿no? Entonces ahí sale la alternativa C. ¿Ya? Entonces aquí sale la alternativa C. Bueno, entonces esta técnica que estamos viendo es una técnica bastante, bastante empleada. ¿Ya? Cuando ustedes les pidan así o tengan grupos y les pidan sumas y les den todo, entonces podrían analizar y buscar de repente un candidato a esa suma, ¿no? Como en este caso, ese candidato a la suma, hemos encontrado primero que era 26 y después de eso hemos empezado a analizar cuál de ellos podría ser los movimientos. ¿Ya? Entonces ahí sale la alternativa C, 4. ¿Dudas? ¿Consultas? Ahí está, me habían dado la alternativa, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces ahí sale 4. Bien. Vamos a hacer la siguiente pregunta, ¿ya? Pregunta número 3. ¿Hicieron la pregunta 3? ¿Alguna alternativa para la pregunta 3? ¿Hicieron? Vayan escribiendo sus alternativas, ¿ya? Vamos a ir leyendo el problema. Ejercicio número 3. Dice así, ¿ven? El nuevo rompecabezas de Giano consta de 10 piezas. 5 piezas con números, 4 piezas con las 4 operaciones básicas y una ficha con la letra G y el signo igual, como se muestra en la figura. Moviendo estas piezas, ¿cuál es el resultado de la suma entre el máximo valor entero y el mínimo valor entero de G? Ya, entonces queremos el resultado entre la suma, dice, del máximo valor entero para G y del mínimo valor entero para G. ¿Sí? Ahí están las respuestas. Alternativa A, 28, alternativa B, 30, alternativa C, 29 o la D, 31. ¿Alguna alternativa? Nada, no se atrevieron todavía. Bien, vamos a desarrollarlo, ¿ya? Mucha atención, por favor, aquí. En este caso, para el ejercicio que vamos a considerar ahora, ¿ya? Fíjense que siempre hay que estar atentos a los datos del problema. Y en este caso nos están hablando que nuestra amiga Giana lo que nos está presentando ahí es un rompecabezas. ¿Ya? Entonces es importante ese hecho, de que sea un rompecabezas. Y es más, ahí el mismo ejercicio nos está describiendo cuáles son las fichas o las piezas que corresponde a ese rompecabezas. ¿Ya? Ahí mismo nos están indicando, Muy bien. Entonces, ya dado esa aclaración, vamos a repasar qué tenemos. ¿Ya? Dice, hay 5 piezas con números. Y ahí está, ¿no?
Acá está la pieza con el número 0, con el número 3, con el número 8, con el número 1 y con el número 6. Ahí están las cinco piezas del rompecabezas. Ah, pero también dice hay cuatro piezas con las operaciones básicas. Entonces, esta pieza también es suelta. Entonces, acá está, pues, ¿no? Con signo menos, acá la multiplicación, acá la adición y aquí la división. ¿Ya? Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5 piezas, 6, 7, 8, 9 piezas que estarían ahí. Que si son piezas de rompecabezas, entre alguna de ellas se podría ir intercambiando. Ah, pero luego dice hay una ficha con la letra G y el signo igual. Allá. Entonces, esta de aquí es la letra de ficha con el signo, con la letra G y el signo igual. ¿Ya? Entonces, eso es la correcta. Esas son todas las fichas. Bien, ya estudiadas las fichas, lo que me gustaría que se den cuenta acá es la forma de las fichas. ¿Ya? Y eso va a ayudar. Noten ustedes que aquí está apareciendo el signo menos, la multiplicación, la adición y la división. Esas cuatro operaciones siempre están dadas en fichas cuadradas. Entonces, con ellos no hay problema. El problema, tal vez, que debemos de tener acá cuidado es con respecto a las fichas que tienen los números. Profe, ¿y este? Este no, porque fíjense que la ficha que tiene, pues, a la letra G y el signo igual es una ficha rectangular. Ahí no hay problema. ¿Dónde hay problema? Hay problema, por ejemplo, acá en esta ficha, en esta pieza que contiene el cero. ¿Por qué? Porque fíjense cómo es la pieza que contiene al cero. La pieza que contiene al cero es así. Es una especie de C. Y la pieza que contiene al 3 no es de esta forma. La pieza que contiene al 3 está de esta manera. Así es la pieza que contiene al número 3. Por lo tanto, este de acá, este 0, no puede encajar en el lugar de 3. Ni puede encajar en el lugar de 8, ni puede encajar en el lugar de 1. Porque estas tienen esta forma. Pero la pregunta es, ¿esta pieza que contiene al 0 podrá ir cambio de la pieza número 6? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Podrá ir cambio de la pieza número 6? La pieza que está en el 0. ¿Puede o no puede ir cambio del número 6? Ah, exacto. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Por qué sí puede ir ahí? Ah, porque si acá está el 0, entonces esta ficha o esta pieza ustedes lo pueden hacer girar. Y cuando lo hacen girar, ahora la posición de ese 0 que se encuentra ahí, uy, mi dibujo no me ayuda mucho, pero imagínense que va así. Acá va a seguir siendo 0 y esto puede encajar cambio del 6. Bueno, entonces, este 0 puede ir solamente en la parte izquierda o también puede ir en la parte en el extremo derecho. Nada más. No puede ir en ninguno de estos que se encuentran al centro. Bueno, entonces, los que sí pueden ir e intercambiarse en el centro sería el 3, el 8 y el 1. Entonces, el 3, el 8 y el 1 tendrían que ir por estos lados. Ah, pero y ahora la pregunta es con esta pieza con el número 6. Esta pieza que contiene el número 6 está de esta manera. Ya, la pieza que contiene el número 6 está aproximadamente de esta forma. De hecho, que esta pieza no puede ir ni en el 1, ni en el 8, ni en el 6. Pregunta. Ni en el 3, perdón. Pregunta. ¿Este 6 podrá ir cambio del 0? ¿Qué dicen? ¿El 6 puede ir cambio del 0? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Ah, exacto, ¿no? Bueno, por ahí algunos me dicen no. Pero en realidad, sí. Pero ya no va a ir exacto, ¿no? O de repente no les dejé terminar. No puede ir directamente como 6. Pero la piecita sí puede encajar. ¿Y qué pasa cuando esta piecita quieren encajarlo aquí, cambio del 0? Ah, si esa piecita la vas a encajar cambio del 0, para eso tendrías que girarlo. Y si lo giras de esta manera, allá, entonces, ¿en qué se convierte? Se convierte en el 9. ¿Sí? Bueno, entonces, este 6, ¿lo puedo colocar acá? Bueno, esta pieza sí lo puedo colocar acá, pero ya ahí hay que tener en cuenta de que eso ya no va a ser el 6, sino ahora se va a convertir en ¿quién? Se va a convertir en el 9.
Pero lo importante es que hay que tener en cuenta estos, ¿ya? Y me va a permitir justo ellos a poder maximizar y minimizar. Bien, entonces en la solución vamos a tener en cuenta, ya sea para maximizar o minimizar, hay que tener en cuenta qué cosa. De que este cero que aparece aquí, este cero, si lo volteamos, puede quedar de esta forma. Y por lo tanto, el encajar, como dijimos, en la posición del 6. Y también hay que tener en cuenta que esta ficha, que ahorita es 6, si lo giramos, se puede convertir en 9. Y si se convierte en 9, allá, entonces puede encajar aquí cambio del 0. ¿Sí? Bien, entonces eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Ya está. Ya se darán cuenta ahora sí que podríamos maximizar, ¿no? Ahora lo demás con las operaciones básicas, creo que de manera natural podríamos ir maximizando. Pero otra cosa a tener en cuenta. Fíjense que acá nos dice, moviendo estas fichas, ¿cuál es el resultado de la suma? ¿Entre quién? Entre el máximo valor entero. ¿Y quién más? Y el mínimo valor entero de G. Bueno, con respecto al máximo valor entero, creo que no hay problema, ¿no? Máximo valor entero, ustedes pueden maximizar lo más que puedan. ¿Qué entienden cuando les dice mínimo valor entero? ¿Qué entienden cuando dice mínimo valor entero? Si dice mínimo valor entero, cuidado, ¿ya? Algunos dicen, profe, el mínimo valor entero es el 1. Y otros piensan que es el 0. ¿Ya? Pero recuerden ustedes que los números enteros no solamente son positivos o el 0. Los números enteros también puede ser negativo. Entonces, cuando tengan ejercicios de esta forma y por ahí van a formar algún número y haya un signo menos y les pida mínimo valor entero, entonces ustedes ya también deben estar atentos a que ese mínimo valor entero tal vez podría ser un número negativo. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Un número negativo, claro, no sé, de repente yo puedo formar menos 5. O podría formar menos 20. O podría formar menos 100. ¿Sí? Y recuerden que el menor valor entero va a ser, pues, aquel número, ¿no? Que sin la parte negativa es el mayor posible, ¿no? Por ejemplo, menos 100 en comparación al menos 50, el menor entero va a ser menos 100, ¿no? Que si le quitamos los signos va a ser el mayor, pero con el signo va a ser el menor posible, ¿ya? Entonces, eso hay que estar atentos. Claro que hay algunos ejercicios en los cuales sí les puede decir, ¿no? Menor valor entero positivo, ¿no? Si les dijeran de esa manera, menor entero positivo, a menor entero positivo, ahí sí hay que estar pensando en el 1. Ya, positivo. Pero si no les dicen nada de positivo, allá entonces hay que estar pensando ya que podría ser negativo. Como es en este caso. En este caso no nos habla de positivo ni nada de ello. Entonces hay que estar pensando en que el menor entero podría ser negativo. ¿Ya? Bien, entonces ya aclarado esto, empezamos primero a hallar el máximo valor. Ya vamos a maximizar. A ver, maximicemos. Vamos a maximizar. Ahí está. Vamos a empezar a armar nuestro rompecabezas. Está la parte principal. Y de hecho que lo que queremos maximizar es G. Ya, vamos a maximizar G. Bien. Ah, pero los números que están apareciendo, ¿cuáles son? Aparecen aquí el 0, el 3, el 8, el 1 y el 6. Pero dijimos que en este extremo solamente podían encajar ya con estas observaciones dos de ellos. O bien puede ir el 0 o bien puede ir el 9. ¿Sí? Que es esta ficha volteada. Entonces, si yo quiero que sea máximo, ¿qué me conviene? Allá. Me conviene que en este extremo se encuentre el 9. Profe, ¿por qué? Porque si aquí esto se convierte en el 9, allá, entonces para obtener el máximo valor, sería bueno multiplicar los dos números más grandes. Y los dos números más grandes, bueno, uno de ellos queda claro que es el 8. Y esto, volteándolo, sería el 9. Entonces, los más grandes que pueden aparecer en estas fichas sería el 9 y el 8. Y como quiero el mayor posible, bueno, pues utilizo la multiplicación, ¿no? Entonces, colocamos acá la ficha 9. ¿Sí? Multiplicamos con la ficha 8 y 9 por 8 ya van ahí 72. Bien,
Pero recuerden que quiero el mayor valor posible. Y como el mayor valor posible, ya vamos generando 72. Entonces, para que sea máximo, ¿qué hacemos? ¿Sumamos o restamos? Ah, para que sea máximo, conviene seguir sumando, ¿no? Conviene seguir incrementando este 72, si en caso es posible. Bueno, entonces aquí, si esto es 72, ya hemos utilizado esta ficha, ya hemos utilizado la ficha 8 y también hemos utilizado el signo de multiplicación. Ahora nos faltan solamente estos, el 0, el 3 y el 1. De hecho, que el 0 tiene que encajar en este extremo derecho. Entonces, aquí en el centro tiene que ir el 3 y el 1. Bueno, pero como yo quiero seguir incrementando este 72, entonces me conviene sumar el mayor entre el 1 y el 3. Y el mayor entre el 1 y el 3, que sea pues el 3. Entonces ya hemos sumado 3. Ah, ya, pero la idea es que esto ya no se disminuya. Entonces, para no disminuir esto, con las operaciones que quedan, para no disminuir con las operaciones que quedan, lo que vamos a hacer es a este 3 de una vez lo divido entre 1. Profe, pero si 3 entre 1, eso me va a quedar 3. Claro, la idea era no disminuir este 75 que ya íbamos encontrando. Profe, ¿qué hago con este 0 y el menos? Bueno, ya con el 0 y el menos lo puedes colocar acá, menos el 0. Entonces recuerden que según las operaciones combinadas, primero se hacen multiplicaciones y divisiones, entonces acá sería 9 por 8, 72, más el resultado de 3 entre 1. 3 entre 1 va a ser 3, menos el 0. Ah, y si sumamos esto, vamos a encontrar que el máximo valor es 75. Entonces ya hasta ahí vamos con el máximo valor que es 75. ¿Sí? Listo. Ya tenemos entonces el mayor valor posible. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta el mínimo valor posible. ¿Ya? Mínimo valor posible. Ahora, ¿cómo vamos a formar el mínimo valor posible? Bueno, nuevamente colocamos ahí el tablero y vamos a minimizar en este caso G. A ver, hacemos. Como les acabo de indicar, para obtener el máximo valor entero se multiplicó estos dos mayores. Que ya está, eso sí quedó claro. Pero para obtener el mínimo valor entero, ¿qué sería? Allá, lo que les sugiero es que con los números que ustedes tengan, primero formen el máximo valor posible, ¿no? Que puedan obtener pues con estos números. Pero para que eso quede garantizado, que sea el mínimo, entonces delante de él tienen que ponerle el signo menos. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cuál sería el valor que se puede colocar? Que se puede colocar aquí, pero a ese máximo valor le colocas delante el signo menos. Bueno, ya no se podría obtener el máximo valor con 9 y 8, porque si acá pongo 9 por 8, allá y acá adelante ya no podría colocarle el signo menos, entonces ya no va a ser el menor valor posible. Por lo tanto, ya no va a ser, pues, ya no va a tener la función acá esto como 9. Bueno, entonces los números máximos que me van a ir quedando sería el 6 y el 8. Entonces, ah, pero el 6 solamente puede ir en el extremo derecho. Bueno, entonces colocamos el 6 ahí. Que va a ser el segundo mayor, pues, ¿no? En esa posición. Y luego coloco el número 8. ¿Y qué hago con estos dos? Lo multiplico. Y 8 por 6, de hecho, que va a quedar 48. Profe, pero yo quería mínimo valor entero. Y usted me dijo que podría, debería de ser negativo, si en caso se puede. Claro, entonces delante le pongo el menos. Y ahora ya tengo ya el menos 48. Bien, y si ya tengo aquí el menos 48, allá la idea es que este menos 48 siga quedando ahí. O en todo caso, si va a ir aumentando, pues que no sea en una cantidad mayor. Entonces, para que eso ocurra, conviene solamente sumarle el 1. Entonces, más 1, menos 48, miren, no ha disminuido tanto, eso se quedó solamente en menos 47. Quedó solamente en 1, hay una diferencia de 1. ¿Sí? Bien, entonces como eso sigue quedando ahí, en una diferencia de 1 nada más, bueno, entonces ahora lo que queda, de hecho que acá va a ir el 0, y por este lado va a quedar el 3. Profe, ¿y este 3 no va a hacer que esto disminuya? No, porque podríamos colocarlo de 0 entre 3, y 0 entre 3 nos va a seguir quedando cero, ¿no? Entonces aquí tendríamos de esta manera. Ahí va a ser el 0 entre 3.
Según las operaciones, primero se hace estas operaciones, de acá la multiplicación y la división, ¿no? Entonces esto quedaría 0. Aquí todo esto va a quedar acá como menos 48. Entonces quedaría las operaciones de esta manera. 0 más 1 menos 48, allá el mínimo valor entero que se puede formar sería menos 47. Y menos 47, ya sumando con esto, porque nos pedía la suma entre el máximo y el mínimo, la suma entre el máximo y el mínimo sería 75 menos 47, bueno, esa suma nos va a quedar 28. Y a la respuesta quedaría la alternativa A. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí sí, ¿no? Hay que tener en cuenta ello, ¿eh? Hay que tener en cuenta, entonces, cómo se tiene que ir analizando las fichas. ¿Ya? Profe, ¿se puede voltear las fichas? La respuesta es sí. Sí se puede voltear las fichas, como en este caso. Pero hay que tener en cuenta que en este caso fue una forma especial porque este número 6 no se transformaba como 9 y se colocaba en cualquier lugar. Tenía una posición especial. Ahora, ¿hay otras situaciones? Sí, cuando las fichas son regulares, por ejemplo, si las fichas fueran en forma de circunferencia, eso sí lo puedes voltear y tal vez colocarlo en cualquier otro lugar. ¿Ya? Entonces ahí no va a haber mucha restricción. ¿Ya? Listo. No sé si hay alguna duda o continuamos. ¿Dudas? ¿Nada? No hay dudas, creo. Bien, entonces vamos a seguir con el ejercicio que viene a continuación, ¿ya? Ejercicio número 4. A ver, ¿qué dice nuestro ejercicio número 4? A ver, ejercicio número 4. Dice así, ¿no? En una isla se encuentran tres náufragos y tres caníbales. Ellos cuentan con una balsa donde solo pueden viajar dos personas. Los náufragos desean llegar a tierra firme, el cual se encuentra a 6 kilómetros. Y entre la isla y tierra firme hay un peñasco exactamente en el medio de estos. Si pueden desembarcar en el peñasco y en ningún momento el número de caníbales debe ser mayor al de los náufragos, pues en tal caso se los comerían. Además, todos saben remar y ninguno nadar. ¿Cuál es la mínima longitud que debe recorrer la balsa para que los náufragos lleguen a tierra firme? ¿Ya? Entonces ahí está. 24 kilómetros, 30 kilómetros, 27 kilómetros o 36 kilómetros. A ver, vamos a desarrollarlo. Bueno. Hay que tener en cuenta que acá lo que nos pide es la mínima longitud, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que minimizar esa longitud posible, ¿sí? Pero teniendo en cuenta aquí las restricciones. Bueno, entonces tenemos tres caníbales. Vamos a poner caníbal 1, 2 y 3 de esta manera. También tenemos tres náufragos. Náufrago 1, náufrago 2 y náufrago 3. ¿Pero qué pasa con ellos? Bueno, estos seis integrantes, dice, se encuentran en una isla. ¿Ya? Los seis se encuentran en una isla. Pero, de acuerdo a lo que nos indican, dice que los náufragos desean llegar a tierra firme. Ah, o sea, ellos deben de llegar ¿a dónde? A tierra firme. Pero, entre tierra firme y la isla, entre la isla y tierra firme, hay un peñasco. Bueno, entonces los otros integrantes serían así. Va a haber un peñasco que se encuentra entre la isla y tierra firme. Ah, pero por dato del problema nos indica que de la isla a tierra firme, dice, hay un total de 6 kilómetros, ¿no? ¿Sí? Los náufragos desean llegar a tierra firme, el cual se encuentra a 6 kilómetros. Ah, pero dice, entre estos dos había un peñasco que se encontraba exactamente en el medio de ellos. O sea, que hay 3 kilómetros y aquí va a ser 3 kilómetros. Bueno, entonces teniendo en cuenta ello, nos dice así. ¿Cuál es la mínima longitud que debe recorrer la balsa para que, ojo con ello, ¿eh? Los náufragos lleguen a tierra firme? Entonces el objetivo es que los náufragos se encuentren acá. Profe, ¿y los caníbales?
Vaya, los caníbales no nos está pidiendo cruzarlos. Si en caso cruzan, bueno, de repente, no sé, en buena hora, ¿no? Pero si no, nuestro objetivo principal es solamente los náufragos. Eso dice el problema, los náufragos. Ah, pero hay una restricción. Dice que se puede desembarcar en el peñasco. Ojo, ¿eh? Dice se puede desembarcar. No dice que necesariamente se tiene que hacer eso. ¿Ya? Entonces, si desean, se desembarca allí. O si no, no. ¿Qué más? Y además dice en ningún momento el número de caníbales debe ser mayor al número de náufragos. Ah, ya. Entonces, en ningún momento estos caníbales que sean mayor al número de náufragos. ¿Ya? Bien. Entonces, yo creo que esta restricción primero vamos a utilizarla. Como los caníbales no deben de haber, no deben de ser mayor al número de náufragos, entonces para que no me causen problemas los caníbales, voy a disminuir la cantidad de caníbales. ¿Cómo disminuyo la cantidad de caníbales? Bueno, agarramos dos caníbales y como queremos la mínima longitud que va a recorrer aquí, en este caso la balsa, entonces estos dos caníbales primero que se vayan recorriendo 3 kilómetros con la balsa, que se vayan hasta el peñasco. Entonces se van al peñasco, van a estar acá los dos caníbales, por este lado van a estar un caníbal y los tres náufragos. Y como queríamos disminuir la cantidad de caníbales, entonces ¿qué hacemos? Allá, que regrese solamente un caníbal. Regresa un caníbal recorriendo 3 kilómetros más y así vamos a tener aquí que en el peñasco lo vamos a dejar a este caníbal número uno. Entonces esto se queda ahí. ¿Ya? Y así vamos a tener en este caso solamente por acá dos caníbales y los tres náufragos, y en el peñasco se va a quedar el otro caníbal. Vamos. Y con eso ahora sí nos evitamos el problema de que la cantidad de caníbales superen a la cantidad de náufragos. Bien, ahora vamos a viajar. Ah, pero como la restricción dice se puede o pueden desembarcar, ¿no? No están obligando a desembarcar. Entonces, lo que vamos a hacer para que no estén acá, superando la cantidad de caníbales y náufragos sería que viajen justo un caníbal y un náufrago. Ah, pero ¿a dónde van a ir? Como queremos que todo que crucen los náufragos a tierra firme, entonces que se vayan directamente a tierra firme. Y que ya no desembarquen pues en el peñasco, ¿no? O sea, eviten esto para que la cantidad de caníbales no supere a la cantidad de náufragos. Entonces se van directo, recorren 6 kilómetros y quedarían por este lado un caníbal, el náufrago, y por este lado va a quedar el otro caníbal con los otros dos náufragos. Bien, como queremos acá nuevamente que crucen estos otros dos náufragos, entonces que regrese la balsa. Pero la balsa que regrese solamente con un caníbal. Entonces regresa de tierra firme hacia la isla 6 kilómetros. Y si llega ahí en 6 kilómetros, bueno, entonces acaban de estar dos caníbales juntos ¿a quién? Juntos a dos náufragos. Y como vuelvo a repetir, el objetivo era cruzar a los náufragos, bueno, entonces que viajen solamente ahora los dos náufragos. Viajan los dos náufragos, recorren 6 kilómetros y ahora sí ya habrían cruzado los tres náufragos. Como ya cruzaron los tres náufragos, ¿cuál es la mínima longitud que recorrió la balsa? Ah, la mínima longitud, acá estaría recorriendo 6 más 6 más 6 más 6. Ah, entonces aquí en este caso sería 24 kilómetros como mínimo, ¿no? Entonces 24 kilómetros, bueno, ahí tendríamos la alternativa A. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta también ello, ¿no? Fíjense las condiciones que teníamos y también el hecho para poder minimizar. ¿Ya? Y el objetivo también, ¿eh? No olvidarse, el objetivo era la mínima longitud que recorre la balsa, entonces debíamos de minimizar de alguna manera, de tal forma que los náufragos lleguen a tierra firme. ¿Ya? Y hemos logrado ello. Muy bien, entonces con eso tendríamos el ejercicio número 4. Y para terminar, ahora vamos a hacer el ejercicio número 5. ¿Hay dudas? ¿Consultas? ¿Nada? No hay dudas. Ya, vamos a hacer ahora el ejercicio 5. ¿Alguna alternativa para el ejercicio 5? No hay dudas, creo. Vamos a hacer el ejercicio 5, ¿ya? Pero para acabar, la otra situación que nos falta es lo correspondiente a trasvases. A ver, ¿qué tenemos dentro de trasvases? Dice así,
Se dispone de dos jarrones cuyas capacidades son de 6 y 8 litros. Ninguno de los dos tiene marcas que permitan medir cantidades que no sean las de sus propias capacidades. Existe un caño que permite llenar los jarrones con agua y un sumidero donde se puede vaciar los mismos. Una operación consiste en llenar uno de los jarrones con agua que proviene del caño o trasvasar el agua de un jarro al otro o verter el contenido de uno de los jarrones por el sumidero. ¿Cuántas operaciones se debe realizar como mínimo para obtener exactamente 4 litros de agua en el jarro de 8 litros? Ahí está. Sería 3, 6, 5 o 4 operaciones. Bien, a ver, condiciones. De acuerdo a lo que tenemos, dice ahí así, ojo a lo que nos dan. Dice, hay dos jarros cuyas capacidades son de 6 y de 8. Ya, entonces hay dos jarros con capacidad de 6 y 8 litros. Nuevamente nos indican que no hay marcas que permitan medir cantidades que no sean las de sus propias capacidades. Ya, entonces no hay marca para medir menos de 6 ni 8 en una sola operación. ¿Ya? Ah, pero dice que existe un caño. Y de este caño puedes llenar los jarrones del agua, con agua. ¿Ya? Puedes llenar, como es un caño, puedes llenar cuantas veces quieras. Y además dice, existe un sumidero donde se puede vaciar los mismos. O sea, está el sumidero, es como el desagüe, y ahí lo puedes echar el agua. ¿Ya? Entonces miren lo que tenemos, ¿eh? Son dos jarrones con estas capacidades, hay un caño y hay un sumidero por donde se puede botar el agua. Bien. Si vamos a la pregunta, nos dice cuántas operaciones se debe realizar como mínimo para obtener exactamente 4 litros de agua. ¿En dónde? En el recipiente de 8. ¿Ya? Ya nos dice dónde, ¿eh? En el recipiente de 8 queremos. Ah, profe, pero acá dice cuántas operaciones. ¿Y qué es una operación? Acá en el problema mismo te define qué cosa es una operación. Dice, ¿una operación consiste en qué? En llenar uno de los jarrones con agua. Ah, o sea, si llenas uno de los jarrones con agua, eso es una operación. ¿Qué más? En trasvasar el agua de un jarro a otro. Ah, ya, o sea, si echas el agua de un jarro a otro, esa es la segunda operación permitida. O verter el contenido de uno de los jarrones por el sumidero. Ah, ya, entonces esa es la tercera operación. Entonces ya están las tres operaciones. ¿Cuáles son las tres operaciones? Primero, llenar del caño hacia cualquiera de los jarrones es una operación. Segunda operación, echar de un jarrón a otro jarrón. Y tercera operación que está permitida es botar, pues, ¿no? Lo que hay en contenido en un jarro, botar por el sumidero. Entonces son tres operaciones permitidas. Y por eso nos pregunta cuántas operaciones se debe realizar como mínimo para obtener, pues, esto, ¿no? 4 litros en el recipiente de 8. Bien, entonces ya he explicado eso. Ahí están los integrantes. El caño, los dos recipientes, el sumidero. Un recipiente de 8 y el otro recipiente de 6. Bueno, en un inicio, obviamente consideramos que están pues ahí vacíos, ¿no? Nos está diciendo ahí que están llenos ahora. Bien, ya saben ustedes cuál va a ser la primera operación, ¿no? La primera operación consistiría en llenar pues uno de los jarrones. ¿Sí? Entonces, ojo a que el objetivo es obtener 4. Bueno, entonces empezamos con la primera operación y vamos a llenar el jarrón de 6. Ya, llenamos del caño para acá 6 litros. Entonces quedaría 6 por este lado y aquí 0, porque no hemos llenado nada. Entonces ya van primera operación, ¿eh? Bueno, como tengo 6 litros aquí y esto está vacío, entonces, y nos pide mínima cantidad de operaciones, bueno, entonces lo que nos quedaría sería solamente echar pues el contenido de este jarrón al otro jarrón. Como acá tiene capacidad 8 y le estoy echando 6 nada más, no hay ningún problema. Entonces le echamos 6 litros, acá quedaría 0. Va a segunda operación. Bueno, nuevamente, creo que se darán cuenta que es necesario llenar este jarro. Si llenamos este jarro, nuevamente sería tercera operación, 6 litros, quedaría 6 litros aquí y acá quedaría los 6 litros que le habíamos echado anteriormente. Ya se darán cuenta que a partir de esto podríamos obtener pues los 4 litros deseados. ¿Por qué? Porque como acá este jarrón tiene 6 litros nada más, para poder llenar falta 2 litros. ¿Y de dónde saco esos 2 litros? Ah, este recipiente
Como tiene 6, le puedo echar a este lado 2 litros. ¿Sí? Un ratito, por favor. Y si es que se le echa esos 2 litros que quedaba, bueno, entonces acá quedaría los 4 litros, ¿no? Entonces aquí echamos solamente 2 litros que faltaba. Se le echa de estos 2 litros que falta. Y ahora sí, hemos terminado de llenar acá los 8 litros y por aquí quedaría 4. Profe, ya acabó. No, todavía no acabamos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cuántas operaciones se debe realizar como mínimo para obtener exactamente 4 litros de agua en el jarro de 8. Ah, o sea, estos 4 litros que hemos encontrado deben de estar en este jarro. Entonces, para que estén en este jarro, bueno, hay que vaciarlo, ¿no? Entonces, vaciamos acá, lo botamos por el sumidero, los 8 litros, y ahora sí quedaría acá 0 y acá estaban los 4. Y como estos 4 queríamos aquí, bueno, entonces echamos esos 4 litros. Ahora sí ya tendríamos los 4 pedidos, por acá quedaría con 0, y la cantidad de operaciones sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 operaciones se necesitarían. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta sería la alternativa B. De repente por ahí se estarán preguntando, ¿no? Profe, ¿y qué pasaba si primero yo echaba pues al jarro de este de 8? ¿Se puede obtener ahí esos 4 litros? La respuesta es sí. ¿Ya? La cantidad de trasvases en este caso, o la cantidad de operaciones que van a realizar, también justo va a coincidir con 6 operaciones. ¿Sí? Entonces igual sale. Muy bien. Entonces, esto sería el último ejercicio correspondiente a este, a lo que es traslados, ¿no? Hemos visto ya varios tipos de problemas, ¿no? Ya sea ya entre fichas, objetos, trasvases, viajes, así entre otros, que eran los más clásicos que habíamos mencionado, ¿no? Muy bien, con eso se acabó la primera parte. Claro, como les dije, ¿no? Ahí justo estaba mencionando en el chat. Sí, efectivamente, si lo echas primero al de 8, igualito les va a salir, pues, ¿no? La misma respuesta. Pero siempre teniendo en cuenta que, en este caso, para que sea la menor cantidad de trasvases, hay que tratar de hacer trasvases innecesarios. Bien, continuamos entonces. Ya vamos a continuar ahora con la segunda parte. Segunda parte de ejercicios. Ya un tanto las aplicaciones. Vamos a ver ahora puntos cardinales. Ya, uno de los ejercicios también un tanto clásicos, ¿no? A ver, puntos cardinales. ¿Qué se refiere con puntos cardinales? Bueno, los puntos cardinales son las 4 direcciones derivadas del movimiento de rotación terrestre y que forman un sistema de referencia cartesiano para representar la orientación en un mapa o en la superficie terrestre. ¿Ya? Entonces, esos son los puntos cardinales, ¿no? Son los 4, las 4 direcciones derivadas del movimiento de rotación terrestre. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas cuatro direcciones? Sería el este, que también es llamado el oriente, que como referencia podríamos tener por dónde sale, entre comillas, ¿no? El sol. ¿Sí? Así le llamamos, entre comillas sale, ¿no? Bien. ¿El oeste quién es? También es llamado como el occidente, es por donde se oculta el sol, ¿no? Vamos a llamarle así. Oculta entre comillas. Bien. ¿El norte, la tercera dirección? Bueno, el norte es la dirección que está frente a nosotros y tenemos al este a la derecha, ¿no? Si te paras ahí y pones el este a la derecha, entonces el norte es la dirección que está frente a nosotros. Y el sur va a ser la dirección que está tras nosotros si tenemos al este a la derecha, ¿no? Nuevamente, si te vas con el este a la derecha, el que está al frente es el norte, la que está hacia atrás va a ser el sur. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Este, oeste, norte y sur. Que en lo que sigue vamos nosotros a colocar siempre así, de esta manera. ¿Ya? El este a la derecha, el oeste a la izquierda, el norte hacia arriba y el sur hacia abajo. Ya, así lo vamos a tomar en los ejercicios. Este, oeste, norte y sur. Claro que de repente ustedes, si ven este tipo de cosas, van a encontrar unas direcciones más que aparecen
en una gráfica de este tipo, el cual es llamada la rosa náutica, ¿no? Entonces, esas otras direcciones serían como las que aparecen acá. No solamente va a aparecer el este, oeste, el norte y el sur. También aparece otras direcciones, como por ejemplo, la bisectriz entre el norte y el este va a ser el noreste. ¿Sí? El noreste. La bisectriz entre el norte y el oeste es llamado noroeste. La bisectriz entre el sur y el oeste sería el suroeste. La bisectriz entre el sur y el este va a ser acá llamado el sureste. Ya, bisectriz. ¿Estamos? Profe, ¿y estos otros qué significa? Ah, esos también son las bisectrices entre estas otras direcciones. Por ejemplo, la dirección o la bisectriz entre el este y noreste, ¿quién es? Es el este-noreste. Así se llama. Ya, este-noreste es la bisectriz entre quién? Entre el este y el noreste. De repente algunos de ustedes habrán visto esta otra dirección, ¿no? La dirección oso que le llaman, ¿no? ¿Cuál es esa dirección? Esta dirección es la bisectriz entre el oeste y el suroeste. Y así, acá tienen ustedes más ejemplos, ¿no? Este de acá, ¿quién es? El de acá es la bisectriz entre el este y el sureste. ¿Sí? Por acá también vamos a tener la bisectriz entre quién? Entre el oeste y el noroeste. ¿Ya? Entonces, estos son los que, las direcciones principales, ¿no? Que van apareciendo dentro de la rosa náutica, que se les está colocando acá, pues, como referencia, ¿no? Para que ustedes también conozcan de que existen no solamente el este, oeste, norte y sur, sino también estas otras direcciones que serían las bisectrices. Ahora la pregunta sería, ¿no? Profe, pero yo he visto también que aparecen otras donde no son necesariamente las bisectrices y me ponen ángulos. Claro, eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿ya? Los puntos cardinales, la ubicación en el plano cartesiano y también otras direcciones, ¿no? Como les había mencionado, siempre vamos a ubicar los puntos cardinales de la siguiente manera. Vamos a trazar una línea vertical y una línea horizontal. Y comenzando de derecha a izquierda, vamos a colocar este oeste. Y luego de arriba hacia abajo, el norte y el sur. Pero, como les había indicado, también podríamos ubicar otras direcciones como esta de acá, ¿ve? El norte 20 grados este. ¿Dónde va a estar el norte 20 grados este? Bueno, la dirección entre el norte 20 grados este tiene que ser una dirección entre el norte y el este. Por ejemplo, acá, esta de acá, entre el norte y el este. Profe, pero acá dice 20 grados. Claro, cuando te dan ángulo hay que poner el ángulo. Pero el ángulo no se coloca en cualquier parte. ¿Ya? Si ustedes van a colocar norte 20 grados este, entonces tienen que fijarse en el primer punto cardinal que les menciono. Como el primer punto cardinal que se ha mencionado es el norte, entonces el ángulo tiene que partir del norte hasta las líneas que has trazado, ahí están los 20 grados. ¿Ya? Entonces, eso es la manera de medir esto, ¿eh? Profe, si lo pongo acá abajo, ¿es igual? No, sale otra cosa. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, aquí vamos a tener así, ¿no? Vaya pasando en el limpio, sería esta dirección entre el norte y el este, el ángulo. Ya partiendo del norte, 20 grados, y esta sería la dirección norte, 20 grados este. ¿Sí? Bueno, otro ejemplo podría ser el sur, 70 grados este. Sur, 70 grados este. Allá, entonces, como acá está el sur y el este, tienen que ser una dirección justo entre ellos, sur y este. Pero como dice sur, 70 grados este, allá, estos 70 grados tienen que empezar a partir del sur. Entonces, del sur medimos por este lado los 70 grados. Ya una vez que has medido los 70 grados, ya tenemos la dirección sur 70 grados. Este. ¿Ya? Y así ustedes pueden ubicar otras direcciones. ¿Ya? Pero siempre teniendo en cuenta que el ángulo parte, valga la redundancia, a partir del primer punto cardinal que se menciona. ¿Ya? Ah, pero habíamos visto, por ejemplo, esta dirección noroeste. Ah, pero les dije noroeste. Si este es el noroeste, entonces tiene que ser por aquí. Pero como es la bisectriz, ah, entonces si esta es la vertical y esta es la horizontal, allá, entonces siempre acá va a haber 90 grados en cada uno de estos 90 grados. Y si es 90 grados y trazas la bisectriz, bueno, entonces por este lado sería 45 grados. ¿Ya? Entonces pasándolo en limpio, el noreste sería acá 45 grados porque es la bisectriz noreste. ¿Ya?
Otro ejemplo podría trazar por este lado sería el suroeste. Suroeste, nuevamente, por aquí sería la bisectriz. Entonces, bisectriz 45 grados, suroeste, ¿no? Y así como está apareciendo allí el suroeste, bueno, podrían ubicar ustedes lo demás, ¿no? Por ejemplo, el noreste. ¿Dónde está noreste? Ah, ya, noreste sería por acá. Esto sería noreste. Ángulo 45 grados. La otra dirección, sureste, bisectriz, sureste, por acá, sureste, allá. Entonces, esto va a ser el sureste. Pero ángulo, de acá les dije 45 grados, ¿no? Entonces, esas serían algunas de las direcciones. Ahora, recuerden que en la diapositiva anterior les había presentado, por ejemplo, esta dirección, el oeste-suroeste. ¿Dónde va a estar esa dirección oeste-suroeste? Ah, les había indicado que eso de ahí era la bisectriz. ¿Entre quién? Entre el oeste y el suroeste. Ah, aquí está el oeste, aquí está el suroeste. Ah, entonces por este lado tiene que salir esa bisectriz. Si es bisectriz, bueno, como esto era 45 y lo de acá también es 45, entonces el ángulo tendría que ser la mitad, ¿no? 23, 22 grados, ¿no? 22,5 grados. Y de ahí sería la dirección oeste-suroeste. ¿Ya? Y de igual manera, puedes ubicar otro, ¿no? Aquí el este-noreste. Bueno, entonces como este es el este-noreste, allá, entonces sería la dirección entre el este y el noreste. Como acá es 45, este 45. Como es bisectriz, allá, entonces aquí va la mitad. Y ya tenemos la dirección este-noreste. Y así sucesivamente ustedes pueden tener varias direcciones. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que, teniendo en cuenta este tipo de direcciones, vamos a tener algunos ejercicios donde van a haber algunos integrantes que se van a ir movilizando. Y de acuerdo a cómo se van a ir movilizando, la idea es tener en cuenta estos puntos cardinales, ubicar en cada lugar los puntos cardinales y ver sus las direcciones que van avanzando y con ayuda de algunas propiedades geométricas, ya sea con triángulos notables, con rectángulos, entre otros, ya se puede ir deduciendo a las preguntas que nos van dando. ¿Ya? Bien, listo. Entonces, ahora sí, ya ha dado ya ha dado esas observaciones, vamos a empezar con los ejercicios, ¿ya? No sé si habrán hecho el ejercicio número 6, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del ejercicio número 6? ¿Hicieron? ¿Alguna? ¿Nada? Ya, entonces, ahí está, están escribiendo, a ver, creo que por ahí se animaron. ¿Alguna respuesta? ¿Nada? Uy, se desanimaron. Ya. Vamos a ver aquí el ejercicio número 6, ¿ya? Ejercicios de clase. Problema número 6. Dice así. Ana, Betty, Carmen y Daniel parten al mismo tiempo desde un punto en distintas direcciones. Betty recorre 10 metros en la dirección norte alfa grados este. Carmen recorre 12 metros en la dirección sur beta grados este. Daniel 8 metros en la dirección sur teta grados oeste. Y Ana cierta cantidad de metros en la dirección norte delta grados oeste. Si luego de estos recorridos la posición de los cuatro forman un rectángulo, ¿a qué distancia del punto de partida se encuentra Ana? Ya, vamos a hallar, dice, la distancia del punto de partida al que se encuentra Ana. Ahí están las alternativas. Ya, la alternativa A, la B, la C o la D. Bueno, vamos a verificar que ahí debe de salir la alternativa C. Ya, entonces vamos a verificar ahí que ahí sale la alternativa C. Muy bien. Entonces empezamos, ¿ya? Vamos a empezar así. Vamos a hacer lo siguiente. Como nos están indicando que estos cuatro integrantes, Ana, Betty, Carmen y Daniel, dice ellos están, parten al mismo tiempo desde un mismo punto, entonces vamos a colocar el punto de partida. ¿Ya? Entonces supongamos, vamos a suponer que acá se encuentra el punto de partida. Entonces este es el inicio.
Bien, si este es el inicio, bueno, resulta que ellos se están movilizando en ciertas direcciones. Por ejemplo, acá Betty dice recorre 10 metros en la dirección norte, Alfaguara Este. Ah, entonces es necesario colocar acá los puntos cardinales. Y hemos indicado cómo va. Aquí va el este, oeste, el norte y el sur. Entonces, los puntos cardinales serían así: este, oeste, norte y sur. Bien, vamos a hacer el recorrido de Betty. Betty recorre 10 metros, ¿no? Entonces, va así. Betty recorre 10 metros hacia el norte, Alfaguara Este. Como acá está el norte y aquí está el este, entonces recorre en esta dirección, norte, Alfaguara Este, una distancia de 10 metros y ahí se encontrará Betty. Ahora, de la misma manera, Carmen dice recorre 12 metros en la dirección sur, Betagrados Este. Allá, entonces en la dirección sur, Betagrados Este, aquí, recuerden que está mencionando primero al sur, primero por eso el ángulo sale del sur, entonces sería sur, Betagrados Este, recorre 12 metros y Carmen se encontraría aquí. Lo mismo con Daniel. Daniel dice recorre 8 metros en la dirección sur, Betagrados Oeste. Acá está el sur, acá está el oeste. Suroeste por acá, el ángulo teta grados, allá por acá teta grados, y en este caso 8 metros, y ahí se encuentra Daniel. Bueno, y nuestra amiga Ana dice ahora va a recorrer cierta cantidad de metros. ¿Cuántos metros? No sé. Entonces por ahí avanza Ana, pero en la dirección norte delta grados este, allá sería norte delta grados este, cierta cantidad de metros, entonces le vamos a llamar X a esa cantidad de metros, ahí está X, y ahí se encuentra Ana. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre luego de estos recorridos? Ah, luego dice de estos recorridos, la posición de los cuatro va a ser, van a formar un triángulo, perdón, van a formar un rectángulo. Entonces, ahí tendríamos que los cuatro forman un rectángulo. ¿Y qué nos está pidiendo? Nos dice a qué distancia del punto de partida se encuentra A. Ah, o sea, hay que hallar X, pues. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo es hallar X. ¿Cuánto va a ser? Ya vamos a apuntar acá. Este es el objetivo. Hallar X. Bien, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, por comodidad nada más, en este caso, por comodidad, vamos a tomar así. Voy a suponer, nos dice que acá es un rectángulo, ¿no? Voy a suponer que los lados del rectángulo son paralelos a estas direcciones. O sea, este lado de acá arriba y el de acá abajo es paralelo a la dirección este-oeste. Ah, entonces si son paralelos, entonces dado que acá es 90, aquí voy a poner 90 grados y por acá 90 grados. ¿Ya? Y de igual manera, este lado de aquí con este van a ser paralelos a la dirección norte-sur. Norte-sur. Entonces si son paralelos, allá, entonces acá sería 90 y acá sería 90. Ya sé, ya se estarán preguntando, ¿no? Profe, ¿qué tal si no es paralelo? ¿Qué tal si de repente es así? De repente acá está, encuentra las direcciones. Este es el este, acá el oeste, por acá el norte y por acá el sur. ¿Ya? ¿Qué ocurriría si de repente cuando se han movilizado a nuestros amigos, resulta que el triángulo salió inclinado? Y si sale el triángulo inclinado, ¿no? Porque estas son las direcciones que se movieron ellos y nos dan las longitudes. ¿Qué hacemos en ese caso si sale el triángulo, perdón, el rectángulo inclinado? Ya, si sale el rectángulo inclinado, igualito, no hay problema. Lo que se puede hacer es, por este punto inicial, se va a trazar acá una paralela a los lados. Y por este punto también se va a trazar un segmento paralelo a estos lados. ¿Sí? ¿Y qué se va a trabajar? Ah, bueno, se va a hacer lo mismo de lo que vamos a hacer acá. Ya, se van a dar cuenta que va a salir lo mismo. ¿Y qué vamos a hacer en este lado? Ah, en este lado vamos a empezar a llamar a por este lado, en este caso A y A por aquí. Por este lado le llamo A y A. Acá arriba le voy a llamar C y C. Acá abajo le voy a llamar C y C. Y la idea sería, pues, ¿no? C y D, perdón. Si este de aquí es D, entonces este de aquí es D. Entonces vamos a aplicar acá Pitágoras. Y si este de aquí es B, entonces este también es B, este de acá. Y como acá es 90 grados, aplico Pitágoras. Profe, y en este caso, igualito. Igualito haces. Al de aquí le llamas A, a este lado B. Como has hecho este trazo, acá sería 90 grados. Como acá va a ser D, acá va a ser D, por este lado D. Ah, entonces aplicas Pitágoras esta vez en este triángulo rectángulo. Y la idea es obtener esos triángulos rectángulos.
Y van a proceder de la misma manera a lo que vamos a hacer acá, ¿ya? Por eso les digo, ¿no? Sin pérdida de generalidad, acá sin ningún problema, podemos asumir que los lados son paralelos, ¿ya? Y lo vamos a hacer nada más, ¿ya? Asumamos que esos lados son paralelos. Me olvido de esto porque les indiqué que va a ser prácticamente lo mismo, ¿ya? Bien, entonces aquí aplicamos Pitágoras en este caso, ¿no? Entonces, de acuerdo a la figura, ¿qué cosa vamos a obtener? Vamos a obtener, a ver, en este triángulo de aquí, que se va a cumplir que a al cuadrado más d cuadrado es igual a 10 al cuadrado. Y por este otro lado, vamos a tener así, que b al cuadrado más c al cuadrado es igual a 8 al cuadrado. Entonces, estos dos datos ya tenemos por acá. Ahora, de la misma manera, vamos a trabajar pues en estos otros dos triángulos. En este triángulo que aparece por acá, bueno, entonces sería b al cuadrado más d al cuadrado es igual a 12 al cuadrado, aplicando Pitágoras. Y por este otro lado también, pues, ¿no? Por acá también. Aplicando Pitágoras, ¿se cumpliría qué cosa? Se cumpliría que si esto es a, esto también es a. Entonces sería a cuadrado más c cuadrado es igual a x al cuadrado. Bien, pero recuerden que nosotros queremos x. Ah, pero noten ustedes de que aquí este a cuadrado más d cuadrado, eso vale 10 al cuadrado. Y este b cuadrado más c cuadrado, eso vale 8 al cuadrado. Entonces, ya para deshacerme de estas variables, entonces sumamos nada más, pues, ¿no? Entonces, sumamos los del lado izquierdo, acá, de estas dos igualdades, y ordenamos, sería a cuadrado más d cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Ya ordenándolo como hemos marcado acá. Y eso es igual a x al cuadrado más 12 al cuadrado. Pero esto resulta que es 10 al cuadrado, o sea, será 100. Y este otro va a ser 8 al cuadrado, o sea, sería 64. Por lo tanto, quedaría 100 más 64. Entonces, por este lado quedaría 100 más 64 igual a x al cuadrado más 144. Y de ahí operamos nada más, ¿no? Esto saldría 164. El 144 pasa restando, nos quedaría solamente 20. 20 igual a x al cuadrado. Y si 20 es igual a x al cuadrado, saca raíz cuadrada, entonces x va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 5. Entonces, acá x va a ser igual a 2 raíz de 5 metros. Ya, por lo tanto, la distancia del punto de partida, ¿no? Al cual se encuentra Ana, esta distancia X de aquí va a ser igual a 2 raíz de 5, ¿no? Y 2 raíz de 5 se encuentra en la alternativa C. Ya está resuelto el problema, ¿sí? Entonces, vuelvo a aclarar nuevamente, si en caso ustedes consideran, ¿no?, que el rectángulo estuviese inclinado, igualito trazo los lados paralelos y vuelvo a aplicar Pitágoras nada más ahí. Y ahí sale la misma respuesta. Ya no hay ningún, no va a haber ningún inconveniente ahí. ¿Está bien? Ah, ya, me habían dictado la clave, ¿no? La alternativa C. Sí, excelente. Bien, continuamos. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 7. ¿Ya? Como les dije, hay que tener en cuenta algunas propiedades. ¿Ya? Algunas propiedades geométricas básicas de los triángulos, triángulos rectángulos, cuadriláteros, entre otros. A ver, siguiente ejercicio. Ejercicio 7, dice así, ¿ver? Tres hermanos, Fernando, Matías y Miguel, se encuentran en las instalaciones de la universidad. Al conversar por teléfono, acuerdan reunirse en un lugar de la ciudad universitaria. En ese momento, haciendo uso de un GPS, observan que la distancia entre ellos es la misma. Además, la distancia del punto de encuentro hasta sus respectivas ubicaciones también es la misma. Si Fernando se encuentra en la dirección norte 35 grados oeste del punto de encuentro y Matías observa a Miguel en la dirección norte alfa grados este, ¿en qué dirección observa Miguel a Matías? Allá. A ver, dice así, ¿no? Ahí están las alternativas. Sur 85 grados oeste, norte 55 grados oeste, o suroeste, o sur 55 grados oeste. Bien, empezamos la solución. Allá, siempre hay que empezar por aquel dato donde que te da pues una buena referencia, ¿no? En este caso, el dato que me va a dar la buena referencia es justo la ubicación de uno de ellos. ¿No? Dice que Fernando se encuentra en la dirección norte 35 grados oeste del punto de encuentro. Bien, entonces vamos a colocar acá el punto de encuentro. Esto que sea el punto de encuentro.
Como Fernando se encuentra en la dirección norte 35 grados oeste, allá, entonces tiene que ser entre esta dirección, entre el norte y el oeste. 35 grados, bueno, entonces aquí está Fernando. Bien, ahora, si ahí se encuentra Fernando, vamos a ubicar a los demás. Pero tengan en cuenta que este es el punto de encuentro. ¿Y cómo ubico a los demás? Ah, por el dato dice que, haciendo uso de su GPS, ¿qué cosas se han dado cuenta? Se dieron cuenta que la distancia entre ellos es la misma. Ah, o sea, si es la misma, de hecho que tienen que estar formando un triángulo equilátero. Además, dice la distancia, ¿no? Al punto de encuentro y sus respectivas ubicaciones también es la misma. Entonces, si la distancia entre ellos es la misma y la distancia de ellos al punto de encuentro es la misma, ah, entonces el punto de encuentro debe de estar por acá. Entonces, si eso es la misma, bueno, entonces debe de ubicarse de esta manera y estas distancias son iguales, ¿no? Aparte de que las de acá también tienen que ser iguales por ser equilátero. Bueno, entonces este gráfico debe de encajar por aquí. Entonces, como la distancia entre ellos es la misma, forman un triángulo equilátero. Entonces, los hermanos estarían acá, Fernando, y los otros dos van por acá. Matías y Miguel estarían por este lado. Ah, nuevamente. Como eran las mismas, triángulo equilátero. Además, por lo que les acabo de indicar, como la distancia al punto de encuentro de ellos era la misma, allá entonces estos también serán iguales, ¿sí? Quedaría así nuestro gráfico. Y ahora faltaría encontrar dónde va a estar Miguel y dónde va a estar Matías. ¿Ya? Ah, pero para ello nos dicen así. Dice que Matías observa a Miguel en la dirección norte alfa grados este. Ah, este no puede ser, pues, acá nuestro amigo Matías, pues. ¿Por qué? Porque él dice, observa a Miguel. Y si dice norte, alfa grados este, sería para acá arriba. Y ahí no encajarían los datos. Entonces no puede ser ahí. Por lo tanto, Matías tiene que estar acá abajo. Dirección, norte, alfa grados, allá. Entonces aquí va alfa. Por lo tanto, este de acá es la dirección pedida. Entonces, si esta es la dirección pedida, acá estaría Matías y aquí está Miguel. Bueno, nos pregunta. ¿En qué dirección observa a quién? Ah, ¿en qué dirección dice está observando Miguel a Matías? Ah, ya, Miguel a Matías. De hecho, que acá lo está observando al suroeste. Lo único que falta calcular sería este ángulo. Si hallamos ese ángulo, ya se acabaría todo. ¿Ya? Entonces vamos a hallar ese ángulo. ¿Cuánto sería este ángulo? ¿Sí? Para ello hay que recordar acá una propiedad, ¿no? Una propiedad geométrica. Si ustedes tenían, en este caso, un triángulo equilátero, ¿no? Un triángulo equilátero. Y en ese triángulo equilátero considerabas estas distancias iguales. Bueno, resulta que esta distancia no era cualquiera. Este de aquí justo va a ser el baricentro, ¿no? Y si este es un triángulo equilátero, resulta que esto va a ser bisectriz, bisectriz, bisectriz. Entonces, por acá va a ser 30 grados, por este lado también va a ser 30 grados, y por lo tanto, este ángulo sería 120 grados. Entonces, en realidad, cada uno de estos triángulos va a ser de 30, 120 y 30. Ya, igualito acá abajo, 30, 30, 120, 30, 30, 120. Bien, entonces, por lo que les acabo de indicar, este ángulo va a tener que ser 120 grados. Pero como acá nos decía que era 35, entonces esto va a ser 85 grados. ¿Sí? Bien, de acá a aquí 85. Ah, pero como estas líneas son del norte-sur, norte-sur, entonces van a ser paralelas. Si estas dos son paralelas, y acá hay una línea, ¿no? Por propiedad de paralelos, trazabas ahí. Si esto de aquí es 85, allá entonces acá abajo también es 85. Por lo tanto, todo él tiene que ser 85 grados. Bien, pero les acabo de indicar que este triángulo era 120, 30 y 30. Entonces, en este caso, este ángulo va a ser 30 grados. Ah, pero si todo esto era 85 y esto es 30 grados, ah, entonces el ángulo que estábamos buscando para ver esa dirección sería de 55 grados. Y con eso se acabó todo. Por lo tanto, Miguel estaría observando en la dirección sur 55 grados oeste, ¿no? Y sur 55 grados oeste se encuentra en la alternativa D. ¿Está? Entonces, esa sería la respuesta al ejercicio número 7. ¿Sí? Bien. Entonces, como pueden ver, hemos puesto las ubicaciones de cada uno de ellos. Nada más y recordar algunas propiedades geométricas.
Muy bien. Y por último, vamos a hacer el ejercicio número 8, ya que el ejercicio número 8 también es bastante similar. A ver, dice así. Abel y Beto están ubicados en un centro recreacional de Chosica. Deciden caminar durante algunos minutos en dirección al norte hasta un punto M y luego parten en direcciones diferentes. Abel recorre 40 metros en dirección sur, 90 menos 2 alfa grados oeste, hasta un punto P. Y Beto recorre 60 metros en la dirección sur, 90 menos alfa grados este, hasta un punto Q. Si P y Q están alineados en la misma línea horizontal de donde partieron inicialmente, calcule la distancia de P a Q. ¿Está? Será 52 metros, 51 metros, 50 metros o 48 metros. ¿Ya? Vamos a verificar cuál de ellos es la que cumple. Bien, empezamos nuevamente aquí. Bueno, dice está Abel y Beto, están ubicados en el centro recreacional, en un centro recreacional de Chosica, y caminan por algunos minutos en la dirección norte hasta un punto M. Entonces, inicialmente vamos a suponer que se encontraban acá. ¿Ya? Aquí están. Empiezan caminando, dice, hacia el norte están caminando hasta un punto M. Entonces ahí va a estar hasta el punto M. Bien, una vez que caminan ellos, bueno, ahora de acá dice cada uno parte en direcciones distintas. Primero Abel va a recorrer 40 metros en esta dirección, sur 90 menos 2 alfa oeste. Entonces, como acá está suroeste, en esta dirección tienen que ser 90 menos 2 alfa. ¿Ya? 40 metros, el ángulo 90 menos 2 alfa. Llega hasta este punto P, dice, ¿no? Y aquí se va a encontrar nuestro amigo Beto. Bueno, Beto hace algo similar. Beto recorre en la dirección sureste 90 menos alfa grados, ¿no? Entonces acá va a estar sureste 60 metros, 90 menos alfa grados. Llega al punto Q y ahí se va a encontrar Beto. ¿Qué nos dicen? Ah, nos están preguntando. Ah, nos dicen también que P y Q están alineados en la misma línea horizontal del punto de inicio. Bueno, entonces se encuentran alineados de esta manera. Y la pregunta es calcular la distancia entre P y Q. ¿Cuánto es esta distancia? ¿Ya? Entonces vamos a hallar toda esta distancia. ¿Cómo vamos a hallar esa distancia? Bueno, bastaría solamente con completar, ¿no? Resulta que esto es 90 grados. Si esto es 90 menos 2 alfa, este tipo de aquí va a ser 2 alfa. Sí, no, esto es 90 grados. Si esto es 90 menos alfa, allá, entonces este ángulo de acá va a ser alfa. Sí, entonces aquí va alfa y por acá va 2 alfa. Bueno, y ahora ya podrían recordar una propiedad geométrica, ¿no? ¿Qué ocurría si ustedes tenían un triángulo de tal manera que esto era alfa y por acá 2 alfa? Entonces, ¿qué se hacía? Se sugería hacer un trazo interno para construir isósceles, ¿no? Por acá 2 alfa, por aquí alfa. Y así tenías que este era igual a él porque era isósceles. Y aquí como hay otro isósceles, también eso sería igual por acá. Entonces eso hagamos por este lado, ¿no? Trazamos por acá este segmento, de tal manera que si esto de acá vale alfa, entonces esto también sería alfa, ¿sí? Y si eso es alfa, bueno, entonces por acá va a ser 2 alfa. Bien, entonces dado que esto es 40 y esto es isósceles, entonces este segmento que hemos trazado sería de longitud 40. Y como este es alfa y alfa, entonces vamos a llamarle acá al punto N, de N a Q, también va a ser 40. Pero dado que esto es isósceles y aquí está trazado la altura, entonces estos dos van a ser iguales. Entonces como son iguales, le vamos a llamar X y X. Bueno, para hallar la distancia entre P y Q bastaría hallar solamente X. Entonces, para eso aplicamos Pitágoras nada más y vamos a apoyarnos de esta altura h. ¿Ya? Entonces, en este triángulo de la izquierda, ¿qué se va a cumplir? ¿Se va a cumplir qué? Para hallar x vamos a tener que h al cuadrado, ¿no? Como es cateto, sería hipotenusa cuadrado menos cateto cuadrado. Entonces, sería 40 cuadrado menos x al cuadrado. Y para hallar esta otra parte, similar. Hipotenusa al cuadrado, que sería 60, menos este cateto al cuadrado, ¿no? Sería x más 40 al cuadrado. Y de ahí solamente a operarnos, ¿no? Entonces, este de aquí operamos, cancelamos este menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, esto pasa por acá, sumamos respectivamente y ya vamos a tener que x vale 5. Y si es que x es igual a 5, esto sería 5, esto sería 5,
Y por lo tanto, la distancia de P a Q sería 50 metros, ya está. Entonces, nuevamente aquí, la parte importante era ello, ¿no? Tener en cuenta aquí las ubicaciones, ¿no? En cada ubicación hacia dónde se trasladan. Y lo otro es recordar algunas propiedades geométricas. ¿Ya? Listo. Con eso se estaría acabando el último ejercicio. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consultas? ¿Nada?